sin vergüenza, tú comiste como tres veces. This boy. The food was good, I hope you enjoyed it. Now comes the music part. This is a night for us to rejoice and have a good time. Before we proceed, let me advise you that this is a Lions Club activity. And before I continue, I am a Lion, and I am supposed to pay respect to the Lions that are here. So if you are a Lion, please stand up. Okay, with us too. We have our First District Governor Al Baker, our incoming man. Thank you for being here with us. He's going to do our new director's installation. Bueno, buenas noches a todos. Oficialmente vamos a darle apertura a nuestra actividad esta noche. Mi nombre es Gerardo Murillo. Tenemos aquí una serie de miembros fundadores que siempre están apoyando nuestras actividades. Y mucha gente nueva que inclusive van a empezar hoy a tomar en esta escuela de liderazgo, que es el Club de Leones, posiciones directivas. Eso es muy importante porque no, cuando los clubes tienen la misma gente repitiéndose, no se desarrolla el grupo. Y lo que le da permanencia a un grupo, sobre todo tenemos la alegría hoy de tener nuestros 13 años, es que hemos ido renovando estos mandos directivos. Yo quiero anunciarles algunos pequeños cambios, ajustes que vamos a hacer en el programa, porque es una fiesta. No queremos a la gente con mucho protocolo, y nosotros generalmente tenemos una actividad previa a esta, donde hacemos las premiaciones. Entregamos dos becas a estudiantes que se han destacado en el sistema escolar de Orange County. Y ya lo hicimos, entregamos el premio del León del Año. Si está por ahí la compañera Teresa Murcia, ¿está por ahí? Ella recibió este homenaje este año y la felicitamos nuevamente en público, pues fue una actividad privada. Bueno, para no alargar mucho la actividad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después del set de la banda, donde no vamos a tener a Ibeliz, sino vamos a tener la actuación de Angie. Angie y Milaza son los que van a tocar en este set. Y luego en los subsiguientes sets vamos a tener a Ibeliz y a Milaza, por supuesto, deleitándolos como las personas pues, que liderizan el grupo en el canto. Entonces, vamos a hacer una sola actividad protocolar donde el Vice District Governor, Al Baker, y quiero saludar también a su excelente compañera, esposa, la compañera León, yo, y a Providence, que vinieron de Omasasa. Omasasa es lejísimo de acá. Y bueno, decidieron venir aquí y darnos este tremendo apoyo. Al Baker va a ser dentro de un año el gobernador del distrito 35, o que cubra aproximadamente 60 clubes de leones en Central Florida. Bueno, entonces vamos a tener un solo acto de juramentación y vamos a ir alternando con la música, la banda, el DJ, y vamos quizás a hacer un par de anuncios. En particular quisiera reconocer al señor Pedro Arroyo y Yossi, la señora Yossi, de presidente de la Casa de España, quienes nos dieron esta oportunidad de hacer nuestra fiesta acá y se han puesto a la orden y están apoyando nuestra actividad. Muchas gracias al público y contamos pues con ustedes para otro evento. Y también quiero hacer un reconocimiento a la doctora Josephine Mercado. Ella es la fundadora del Hispanic Health Initiative y trajo un grupo que está motivando, es un proyecto especial que ella tiene que se llama el Central Florida Health Cares for All. En el próximo, vamos a darle un derecho de palabra para que ella exponga su proyecto. Es algo que nos toca a todos, es una actividad que nosotros de una u otra forma debemos apoyar. Y nosotros trabajamos, somos uno de nuestros socios comunitarios. Generalmente atendemos todas las actividades de ellos,
las ferias de salud, y eso es lo que hacemos los Leones. Apoyo a los invidentes, a las personas con necesidades visuales. Tenemos clínicas de invidentes, clínicas para los ojos. Tenemos un programa para la gente con problemas auditivos. Tenemos otro programa de prevención de la diabetes, un programa para ayudas en ocasiones de desastre. Y más que todo, somos visibles, nuestro club es más activo, vamos a casas envejecientes, vamos a todas estas actividades donde nos llaman a hacer presencia para apoyar a la comunidad, y apoyamos el programa de los jóvenes, tenemos el programa de becas y otros programas especiales que nos mantienen bien ocupados. Este club generalmente hace 3-4 actividades al mes, y los invitamos, todos los que quieran participar. El único requisito es tener la voluntad, el deseo y el tiempo para ayudar a los más necesitados que nosotros. Ese es el único requerimiento. Todos son bienvenidos, y de nuevo vamos a disfrutar esta fiesta. Es una actividad profunda y esperamos pues que ustedes la disfruten de la mejor manera. Vamos entonces a empezar a bailar con esta banda, y vamos a tener a Angie y a mí. ¡Adelante, muchachos! ¡A bailar!